Sobre un campo deportivo cayó la avioneta de la policía chilena que esta mañana dejó 8 muertos y 5 heridos en la capital, Santiago. Una cifra que, según el general Jorge Rojas, portavoz de Carabineros, pudo ser mayor de no ser por el piloto. Gracias a la pericia del aeropuerto, dentro de lo lamentable que es el accidente, él logró sacar la aeronave del sector residencial. La aeronave se precipitó sobre unas 30 personas de la tercera edad y niños que realizaban actividades recreativas. Sin embargo, al parecer, para los vecinos de la zona, la tragedia se esperaba. Yo pido que lo saquen. Yo creo que toda la gente, porque ya es imposible varias veces. Yo por eso le dije al alcalde, yo mismo lo llamo, le vine a molestar todos los días aquí hasta que se saque esa aeronave toda la edad de ahí. O esperamos más desgracia. La policía estableció un cerco de seguridad en torno al campo deportivo para atender la emergencia, en cuyas proximidades se encuentra también una comisaría de carabineros.